Bien, chicos, hoy trabajaremos el área de razonamiento verbal, pero para eso vamos a hacer un pequeño, o que ustedes me cuenten, ¿quién en casita nos tiene paciencia? ¿Quién en casita nos da amor, cariño, a pesar que a veces nosotros nos portamos mal? Son nuestros padres. ¿Y qué forman nuestros padres y nosotros? Formamos una familia, ¿verdad? Muy bien, así como cada uno de nosotros en casita tenemos una familia, también las palabras tienen familia. Entonces, hoy vamos a ver quiénes son su familia de las palabras. Entonces, para eso vamos a prestar mucha atención. A ver, vamos a ver quiénes son su familia de las palabras. Hoy vamos a trabajar familia de palabras. Muy bien, las familias de palabras, así como nosotros somos un grupo de personas, ellos también son un grupo de palabras. Nos dice que ellos van a tener una misma raíz. Observamos, ¿ve? Nos dice que es aquel grupo de palabras que se forman a partir de una misma raíz. Lo que yo les decía, nuestra familia y nosotros es un grupo de personas, pero en cambio la familia de palabras es un grupo de palabras que se forman a partir de una misma raíz. Ahora vamos a ver por qué se forman de una misma raíz. A ver, vamos a explicar mediante... Bien, continuamos explicando nuestros ejemplos. Observamos primero la imagen. ¿Qué es lo que observo en la imagen? Dos pan. Entonces la palabra es pan. Muy bien, escribimos pan. Vamos a formar la familia de palabras de la palabra pan. Muy bien, yo pregunto, ¿quién elabora el pan? El panadero, correcto, panadero. Entonces escribo panadero. Muy bien, ahora pregunto, ¿dónde lo compro el pan yo? Muy bien, en la panadería, 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 en la panadería. Muy bien, y cuando un pan es pequeño, ¿cómo le decimos? Pancito, entonces, pancito, pancito. Muy bien, si nos recordamos en nuestro ejemplo, ¿qué es lo que se repite? Si nos damos cuenta, se repite la palabra pan, 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 pan. Todo lo que se está repitiendo es la raíz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra pan es la raíz. Raíz. Por eso es que dice que una familia de palabras se forman por una misma raíz. La raíz es la palabra que se repite en todo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Bien, continuamos con nuestro segundo ejemplo. Primero observamos la imagen. ¿Qué es lo que observamos en la imagen? Frutas. Muy bien, es nuestra palabra fruta o frutas. Muy bien, vamos a formar la familia de palabras de frutas. Muy bien, yo les pregunto, ¿dónde yo compro una fruta? En la frutería. Entonces, escribo frutería. Frutería. Muy bien. ¿Cómo se llama la persona que nos vende la fruta? Frutero, correcto. El que nos va a vender la fruta es frutero. Y si fuera una persona femenina o mujer, frutera, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo tengo mis frutas pequeñas, ¿cómo lo puedo llamar? Frutitas. Frutitas. Entonces, escribimos frutita. Frutita. Ahora nos tenemos que fijar cuál es la raíz, porque si nos damos cuenta, nuestra familia de palabras se caracteriza por tener la misma raíz. Si nos damos cuenta, todo se repite frut. 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 Entonces, la raíz de la palabra frutas es frut. Fruit. Recuerden que la familia de palabras tiene
La misma raíz, no pueden tener diferente raíz. Muy bien, vamos a ver un tercer ejemplo. Observamos la imagen. Observo la imagen. ¿Qué es lo que observamos? Una casa, ¿verdad? Entonces la palabra va a ser casa. La palabra va a ser casa. Entonces colocamos, vamos a formar la familia de palabras de la palabra casa. Muy bien. A ver, su primera palabra. A ver, una casa grande. ¿Cómo diríamos? Casona. Muy bien. Casona. Una casa pequeña. Casita. Casita. También podríamos llamar caserío. Caserío. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la raíz? La raíz es cas, cas, cas. Toda una familia de palabras van a tener una misma raíz. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos la siguiente imagen. ¿Qué es lo que observamos en la siguiente imagen? Una flor. Entonces, vamos a formar la familia de palabras de la palabra flor. Pregunto, ¿dónde yo compro la flor? En la florería. Florería. ¿Cómo se llama la persona que me vende la flor? Florero o florera o florista. En este caso vamos a considerar florista. Donde yo ubico en la mesa mis flores, en un florero. Florero. Muy bien. Si se dan cuenta, todos nuestros ejemplos que hemos formado tienen una misma raíz. Por ejemplo, aquí la raíz es flor. Flor. Todos tienen que tener una misma raíz para que sean una familia de palabras tienen que tener una misma raíz. Muy bien, a continuación vamos a escribir en nuestro cuaderno.